Bienvenidos a un nuevo video de Lord Mobile. Y bueno, es la segunda parte de los rallies que me uní cuando estuve con el gremio B diagonal B. Y bueno, ahí ya lo habían quemado antes. Se quedó con tres de cacería. Tenía algo así como 6 millones de tropas más o menos. Entonces ya lo habían quemado, ya iba nuestro rally. Bonito set, mejor que el mío. Y obviamente ahí nos ganamos unas ricas kills, 2.8. 2.8 rojas directas. Y bueno, ya de ahí le dieron en solo y seriadito. Siguiente víctima, 460. Ah, no, perdón. Le seguían dando en solo. Y pues le capturaron líder. Quedó en 441 millones. No, quedó en 418 millones de poder. Entonces le bajaron algo así como 150 millones de poder. Y bueno, él sigue andando en solos. Todavía le quedan unas cuantas de T4. Y ahí sí ya. Final lo dejaron en los 4.18. Ahí nuestro alguien de nuestro gremio fue el que se llevó y bueno, está el reporte: 5 monstruitos contra 3. Uff, mucha. Le quedó la artillería todavía. Y bueno, ahí está. Uy, un héroe de pagan dorado en la muralla. Ah, no, es para así de las otras. Infa. Observadorcito. Chitos de paga. Y ahí está la muralla con la que defendió. Los tres monstruitos de. Que te bajan, que se activan cuando te van bajando y te va aumentando la potencia de ataque. Y ahí está, 418 millones de poder. Y la siguiente víctima, 460 millones. No, 480. Pero ya le habían dado en solo, solo que ya no quise. 400. Tenía 400. Uf, ese golpe, 20 milloncitos ahí en solo. Y ya cuando nosotros fuimos, nos llevamos. Fuimos timbrados. Eso, 400. Solo 470k nos tocó super. Porque aparte ni siquiera llenó, pero. Bueno, ahí gastando el ubicador por. Como por 1000 kills. Ahí está, ¿cuántas? Ah, bueno, 62k de kills. Por 1500 gemas que vale el replicador. Son buenas. Y la siguiente víctima en KBK. Creo que tenía furia. Y ahí empezaron a hacer spam. Pero pasó esto. Uf. Odio mi vida. Escudito y a dormir. Se le había acabado la furia ya. Y bueno, vámonos ahora sí con. Siguiente castillo, set de monstruitos se quedó. Set, un castillito pequeñín, 428 milloncillos de poder, un KBK. Creo que era KBK, no me acuerdo si era de 3 o 4
cuatro vías. Y bueno, en lo que pasa el rally, este gremio, estaba un amigo que me invitó. Es bueno el gremio, solo que cuando yo entré, creo que, bueno, ahorita pasa mucho el tema de los reinos, que hay reinos que no se encuentran muchas kills. Y pasó un poco aquí esto, que no había tantas kills. Y aparte, como el líder de rally principal estaba como un poco ahí medio medio ausente. Creo que se había ido como, si iba de vacaciones o algo así. El chiste es que andaba medio ocupadón. Entonces, pues si es gremio de guerra, solo que el reino no ayudó mucho. Y bueno, eso con que uno de los rallies estaba medio ocupado, entonces un poco, pero es bueno, tiene buena cacería. Creo que son, no me acuerdo si son 6 o 7 level 2. Y pues bueno, ya de ahí pelean WoW, en KBK Fury, en Castillos en Furia los atacan. Y pues arman rallies, ¿no? Entonces, sí, muy, muy bueno el gremio. Aparte, pues les digo, la cacería es como el promedio. Entonces, puedes obtener ahí aceleradores y todo lo demás para crecer bien. Entonces, sí, está bueno el gremio. Y bueno, eso es del tiempo que yo estuve. Ahorita no sé si ya hayan aumentado la cacería o si ya estén haciendo lo que muchos gremios de guerra hacen, que te empiezan a pedir ¿cómo se llama? Te empiezan a pedir, llevan un control de kills que tienes que hacer, no sé, 1 millón de kills a la semana, ¿no? Entonces, por lo regular ya este tipo de gremios, cuando empiezan a crecer y ya son guerra, obviamente pues tienen que, si te metes en un gremio de guerra, tienes que mandar tropas a los rallies, ¿no? Por eso es que se pide muchas veces, o se lleva un control de kills para ver si realmente estás uniéndote a los rallies o solo vas a estar de granja, ¿no? Entonces, pero obviamente cuando ya el reino no da para kills, ya también como que son flexibles en esa parte de a lo mejor bajar el número de kills que te piden. Pero es bueno para saber que los castillos que se están uniendo pues no van a estar de granja, si van a estar llenando rallies, porque por ejemplo en este caso pues tarda un poquito en llenarse el rally. Incluso hay gremios donde súper rápido se llena el rally, y si vas a tener castillos de granja y eres gremio de guerra, pues no te van a servir, ¿no? Y ya falta poco, ya va saliendo el rally. 4.28 millones de monstruitos, no cambió. Y pum. Quemadito para su casa. 3.2 millones. Solo 2.1. Uy, solo dos monstruitos. Infa y Cap. Y bueno, ya ahí lo empezaban a dar en solos. Yo mandé solo, pero ya no había nada entonces. Y pues bueno, si quieren unirse al gremio, manden sus solis y nos vemos hasta la próxima.